Abogado Yáñez, muchas gracias por visitar al Hombre Invisible. Ese es el panorama que nos preocupa porque entendemos que en nuestras cárceles se buscarán pretextos, porque para fabricar pretextos somos líderes mundiales, pero se viola minuto a minuto los derechos humanos. ¿Qué panorama tiene usted? Y buenas tardes. Muy buenas noches, Hombre Invisible. Yo creo que en el, y toda esa problemática refleja un problema de fondo. Y el problema de fondo es, creo, una sociedad y un Estado con una tendencia peligrosamente autoritaria. Es decir, perdón, ese es un tema que me parece central, don Arturo. Es decir, y no solo el gobierno, no solo el Estado, sino la sociedad. ¿Por qué extremadamente autoritaria? ¿Por intolerantes, por poca apertura, por poco pluralismo? Ese temita, lo autoritario de nuestra sociedad, que en general los medios pues no lo analizan. Es fácil criticar a uno, a otro, pero no es tema de gobierno, no es tema del Estado, no es tema de jueces, no es tema de policía, no es tema de militares. Somos autoritarios en general. ¿Por qué tan así, doctor? Creo yo porque siempre pretendemos resolver los problemas recurriendo a soluciones que parten esencialmente de la violencia. Y eso se trasluce, además de la sociedad entera, en el sistema penal. Es más, bien sabemos que el sistema penal tiene una característica extremadamente peligrosa, aunque fabulosa desde mi punto de vista como penalista, y es que revela la esencia del Estado y de la sociedad en la que se está aplicando. Y a partir de eso hemos visto un gran movimiento de corte más que jurídico-político en los últimos aproximadamente 20 o 30 años en Latinoamérica, que se da cuando los estados recuperan sus sistemas democráticos de gobierno, pero de pronto se encuentran, como le pasó a Bolivia, con el Código Banzer, el procedimiento penal y el Código Penal. De pronto teníamos un sistema, habíamos recuperado el 82 la democracia, pero teníamos un sistema de corte autoritario, con unos códigos que se habían hecho en una dictadura. No había un congreso, no había un control de constitucionalidad, no había un sistema, digamos, propiamente democrático. Entonces emprendemos, entre otras cosas, la reforma procesal penal e introducimos este sistema acusatorio oral mucho más afín a sistemas democráticos de gobierno. Y emprendemos un largo camino que lamentablemente está inconcluso y que incluso ya estamos viendo con las últimas leyes que se han aprobado, no solo avances, sino más bien retrocesos. Y el resultado es, entre otras cosas, lo que usted decía, ese tremendo índice de presos sin condena que están en las cárceles bolivianas, al extremo que estamos a punto de recuperar el tristemente célebre récord que habíamos tenido antes de la reforma procesal penal, allá por el año 80, que era el tener el segundo promedio a nivel latinoamericano de presos sin condena, aproximadamente el 80% en las cárceles. Con las reformas que hizo Bladman, que fueron, diríamos, parches, pero reformas, parches en el sentido que el sistema inquisitivo que estaba vigente terminaron engullendo esas reformas, pero se logró bajar en algún momento hasta 27% de presos sin condena. Con el código se logró llegar a aproximadamente unos 50-60%, pero hoy estamos, según las últimas estadísticas, cerca del 80%. Entonces, estamos, creo, en el fondo tratando de resolver problemas por la vía penal, por la vía violenta, problemas que no tienen solución o no encuentran solución por esa vía. Ya un gran penalista alemán lo dijo, Hasemer, dijo: la mejor política criminal es una buena política social. Y ahí está el meollo del problema, ¿no? Doctor Yáñez, disculpe que lo interrumpamos para que nos amplíe. La mejor política criminal es una política social. Una buena política social. Buena política. ¿Qué quiere decir? Le daré un ejemplo de Bolivia. Hemos tratado de resolver, por ejemplo, el problema del contrabando, subiendo las penas. Hace 10 años más o menos, creo que en el régimen de Goni y Sánchez de Lozada, se trató de resolver el problema de la violencia sexual subiendo también las penas. Hace poco hemos discutido en Bolivia de volver a hacer esa reforma, pese a que ya hemos probado que en Bolivia eso no ha dado resultado. Entonces, el problema de fondo es que le queremos vender al electorado, usualmente, las fáciles soluciones de rebajar las garantías, subir las penas, una ecuación falsa. Dicen que con eso le vamos a dar seguridad ciudadana a la sociedad. Y eso, esa es una ecuación que no solo en Bolivia, con el ejemplo que le doy, le pruebo, pero a nivel universal no ha dado resultado. Entonces,
Lo fácil es hacer eso, pero lo difícil es, por ejemplo, luchar contra el desempleo, o una cosa mucho más efectiva. Si usted ve la cantidad enorme de delitos violentos en Bolivia y analiza el detonante de esos delitos, se vinculan o con el alcohol o con la droga. Entonces sería bueno controlar la venta irrestricta de eso, pero es mucho más difícil, incluso tal vez políticamente. Entonces es más fácil recurrir a lo eterno, a venderle al electorado y a la sociedad leyes mucho más represivas que en el fondo no solucionan nada. Y el resultado, una de las bases del resultado es el alto índice de presos sin condena. El tema de que la justicia tendría que tener plazos, y si no es capaz de cumplir esos plazos, la gente tiene que ser en libertad, porque el otro es una flagrante violación a los derechos humanos, el otro, según lo invisible, es un delito estatal. Así es, pero padre, en Bolivia ya se ha establecido eso, es decir, en el Código de Procedimiento Penal se estableció un plazo máximo de duración de 3 años del proceso penal, pero además se establecieron topes máximos de la detención preventiva. Lamentablemente, la duración de la detención preventiva, toda vez que esta es una medida simplemente provisional. Lamentablemente, las últimas reformas que se han introducido a través de la ley 07, la ley 04, han cambiado todo ese panorama y más bien han ampliado sin ninguna base los plazos máximos de detención preventiva, no de duración del proceso, pero además la propia jurisprudencia, no solo de la Corte Suprema, de otros tribunales, ha hecho que esos plazos se relativicen de una manera absolutamente significativa. Y yo creo que ahí el problema de fondo es también la cultura del boliviano, del abogado y del boliviano. Somos absolutamente retardatarios. Yo le doy un ejemplo: el abogado que tiene 10 días para presentar una prueba, pese a que es posible que tenga la prueba, se guarda hasta los últimos 10 días para presentarla. O el fiscal que tiene que, por ejemplo, tomar una decisión en 6 meses, espera que el juez le combine para que haga eso. En el fondo nos está mostrando que, y esto es una cosa que ha marcado mucho en la reforma, yo me acuerdo cuando el código se estaba discutiendo, se discutía qué plazo se le iba a poner de duración del proceso. Y se veía en un sistema ideal que iba a durar 1 año el juicio. Y se le puso el triple. Y resulta que ahora ni ese triple funciona. ¿Ni ese triple es suficiente? No. Y lamentablemente, en el fondo, es un problema de cultura. Es un problema de cultura. El boliviano espera hasta el último momento. ¿Por qué? ¿El tiempo no vale en nuestro medio? ¿Qué sucede? Sí, yo creo que hay una realidad. Vea usted, tenemos que pagar impuestos y esperamos hasta el último día para ir a hacer fila. Tenemos que registrar nuestro celular, tenemos 3 meses, pero esperamos el último día y tenemos que pasarnos haciendo fila. O sea, es un problema de cultura. ¿Por qué? Porque yo creo que en el fondo el boliviano no le da valor al tiempo. Siempre llegas tarde a los lugares. No es un factor económico. Claro, yo creo que... ¿Hora boliviana? Así es, ese es el peor ejemplo, y a partir de eso nace, ¿no? Y además todo el mundo lo dice riéndose, o sea que es como una especie... Como si fuera algo bueno. Como si fuera un legítimo orgullo nacional llegar tarde. Así es, ¿no? Entonces, en el fondo, yo creo que todo eso se refleja en los trámites procesales, y entonces hemos terminado entrampados en tener que ampliar los plazos pensando que eso va a dar solución al sistema, pero la violación de derechos humanos por parte del Estado a los ciudadanos es terrible. Y ojo, no solo estamos hablando del privado de libertad, estamos hablando también de la víctima, que requiere una solución pronta de su problema, que le digan si el hombre es culpable o no y qué le van a indemnizar. Pero claro, pero... Zorro, muchas gracias. Su despedida, cariños a su familia y saludos a través de Loyola a los invisibles en Sucre. Buenas tardes. Muchísimas gracias.